Bueno, no está en mis planes aún casarme. ¿Entonces no me amas? No, chiquita, sí te amo. Solo que no quiero casarme todavía. Micaela, casarse es un paso muy importante. Y yo estoy muy muchacho aún. Tengo muchas cosas por vivir. Dame un beso. ¡No me toques! Micaela, no quiero verte nunca más. No puedes, Micaela, no te... Micaela, chiquita. Chiquita, pericotita. Pericotita. ¡Vivamos el amor sin atadura, Micaela! ¡Micaela, chiquita! ¡Ah! Sergi, para. No puedo. Perdóname, Isabela, pero es que tu sensualidad saca el animal que llevo dentro. Yo sé que soy sensual, pero es que no puedo concentrarme pensando en mi bebé encerrado en ese lugar tan horrible. Don't worry, darling. Nicolás va a salir antes de lo que te imaginas. Eso es lo que tú crees. Mi nona tiene una idea completamente diferente. ¿Por qué dices eso, Fernanda? Va a sacrificar a Nicolás. ¿Ah? ¡Ay! 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 Los habitantes de esta casa son tan ricos en matices, en comportamientos extremos. Y Peter, con la historia de su amigo que ve fantasmas, es obvio que el amigo es una proyección de sí mismo. ¿Pero cómo es eso que vio? El fantasma de una mujer muerta. Y recibió una llamada telefónica. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? El que sea necesario. Yo sé que se lo prometí. Bueno, yo también se lo prometí, pero nunca estuve de acuerdo con todo esto. Lo sé. ¿Pero qué? Pero desde que me encontré a Francesca Maldini en el velorio y en el entierro de Claudia, no me puedo sacar de la cabeza que ella tuvo algo que ver con su muerte. Todavía estás a tiempo. Llámalo por teléfono. Abuelita, yo no me quiero comprometer. Va, ya vendrá tu madre y te hará entrar en razón, ¿no? Eres una hoja. Llegó. Sensitiva, vibras con ardiente frenesí. Bandida, mi dulce bandida. Mírala, qué suerte ha llegado. Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Qué? Santi Cruz estuvo acá con el anillo en la mano. Se arrodilló delante de tu hija y le dijo palabras hermosas. ¿Y? Ella le dijo que no. ¿Qué cosa? Mamá, yo no me voy a casar con Santi Cruz. Shirley, ¿por qué no aceptaste la roca? Porque yo amo a Patrick. Ya, hijita, pero el Patrick está muerto. Mamá, ya lo sé, pero aún lo amo. Y a mí lo que más pena me da es que el anillo tiene una roca pesa así. Shirley, no puedes estar despreciando a todos los pretendientes, ¿ah? ¿Qué quieres? ¿Quedarte solterona como la tía, la cansanovia? ¡Ay, mamá, ya basta! Quiero estar sola, ¿sí? Shirley, Shirley, oye. Vesta. Ya, que se le pase el berrinche, ¿eh? Después hablamos con él. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? De consolar al Felix Redder. Nicolás, ¿todo eso es tuyo? Avisa. Antiguos espíritus del mal. Habla. Joel, si vienes a insistir con lo de la firma... No. Si ese papel ya quedó... Sí, yo sé cómo quedó ese papel. Ya, pero Nicolás. Joel, ¿en serio tú crees que mi papá te va a sacar de acá?
Amanda, fui a ver a Nicolás. Sí lo sé, papá. Sé que fuiste a ver a Nicolás y le pediste que entregue su cabeza. Y como no te quiere hacer caso, le dijiste a Joel que lo convenza a cambio de ayudarlo a salir de la cárcel. Hijita. ¿Vas a entregar la cabeza de tu hijo y vas a mover mar, cielo y tierra para sacar a mi esposo de la cárcel? Por Dios, papá. Lo primero lo creo completamente. Pero lo segundo... No puedo creer que a pesar de todo lo que hemos pasado, yo sigo pensando y sigo creyendo que esa piedra que tienes en el pecho en algún momento se pueda convertir en corazón. Es inútil, papá. Eres igual que mi nona. Mira, papá, me duele muchísimo lo que te voy a decir. Pero yo no puedo seguir viviendo al lado de una persona que pone los negocios por sobre la familia. Lo siento mucho. ¿Me estás botando de tu casa? Sí, papá. Lo estoy haciendo. Por favor, déjame las llaves. Fernanda. Fernanda. ¿Qué? ¿Tu viejo no me va a sacar de acá? No, Joel. ¿Tú crees que si no me ha sacado a mí, te va a sacar a ti? Aso, qué palta. Es que yo ya me siento aquí asfixiado, Ricolás. No dejo de pensar en tu hermana. Me la van a quitar, me la van a quitar. Joel, la monja está completamente enamorada de ti. Está loca por ti. Está loca. Bueno, eso sí. En cambio, yo solo pienso en mi hija. Uy, al niño bonito ya le dio la pensadora. ¿Qué dijo pensadora? El Goku ya me explicó eso de la pensadora. Es cuando estás acá metido y estás pensando. Sí, entonces estoy con la pensadora. Nelly Francesca. Mi ahijada. No, más que pensar en ella, Joel. Pero Emilia me ha dicho que me la va a traer la próxima vez que venga de visita. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, mira, bacán, mira, si quieres, cuando la traiga, yo me quedo con el Francesca para que tú te metas tu chiquitingo, pero. ¿Ah? No, gracias. ¿Ah? Ahorita no estoy pensando en eso. Solo quiero pasar tiempo con mi hija. Bueno, yo decía, ¿no? Por si te pones feeling, pe. ¿Estambul? Sí. ¿Y vas a salir en una novela turca? Ajá, hice de un latinoamericano delincuente. Bueno, son solamente dos capítulos, pero esta escena de mi muerte fue con Santa Sofía de fondo, ¿no? Espectacular, ¿no sabes? Uh-huh. Bueno, pero aquí las novelas turcas ya fueron. ¿En serio? Pero no puede ser, yo pensé que finalmente esta iba a ser mi consagración. Aquí no. Bueno, en fin. Uno no es profeta ni en su tierra ni en la ajena. Ay, cántame Chiclayo. ¿Aquí? Sí. No, Chiclayo pasó de moda, no. Mejor te canto Ser Diferente. Ya. Ser diferente con la gente que te juzga solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal. ¡Qué bonito canta! Chris, ¿tu mano izquierda? Sí, está mejorando. ¿Y tus piernas? Bueno, es cuestión de tiempo. Voy a avisarle a Belén que viniste. Se va a poner contenta. ¿Belén? Una mocosa metiche que vive al frente. Nunca debimos venir a esta quinta. Bueno, tampoco pueden quedarse en el mismo sitio. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Grace se va a quedar con nosotros el tiempo que sea necesario. Madreita. ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¡Yo no fui, ya! ¿Tu ropa?
Huele como a perfume de hombre. ¿Claudia ya no realmente murió? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Fuiste a su entierro como te lo sugerí? Sí, y ella estaba en el ataúd. Cualquiera puede meterse en un ataúd, Francesca. También fui al entierro. O sea que muerta, muerta está. Eso dijeron los noticieros, ¿no? No sé. Yo no estuve en el momento que le dispararon.